¿Quieres organizar las cosas de tu casa en un mueble con mucho espacio y que vaya acorde a la decoración de tu hogar? Sigue estos sencillos pasos y podrás armar este cómodo y hermoso rack para tu casa. Descarga e imprime el plano del mueble y el listado de materiales que necesitaremos. Revisa el listado de materiales e imprime las instrucciones que te guiarán durante el proceso de construcción. Recuerda que puedas realizar la compra de los materiales en maciza.com, red de placacentros Maciza, Maciza Design Center y principales distribuidores del país. Ahora que tenemos todos los materiales, llegó la hora de organizarlos y separar las piezas según sus dimensiones. Iniciaremos haciendo la base inferior del mueble, atornillando todas las verticales de abajo hacia arriba. Para saber la posición exacta en donde debes ubicar las verticales, vamos a utilizar la puerta del rack como referencia. De este modo, sabremos entonces que la vertical tiene que estar cubierta completamente por la puerta. Para asegurarme que la perforación del tornillo va a estar justo en el centro de la melamina, siempre marco la tabla que voy a perforar por ambos lados. La seguridad es lo más importante, por eso busca una superficie firme para que puedas perforar, avellanar y atornillar. Si no tienes estas prensas, tranquila. Podrás llamar a algún familiar que te ayude o poner retazos para llegar al nivel. Pondremos la repisa. Para esto utilizaremos los topes y de esta manera la repisa podrá ser desmontable. Hemos dado vuelta nuevamente a nuestro mueble y esta es la parte trasera. Estamos poniendo esta pieza a lo largo de todo el mueble para darle suficiente firmeza. Tenemos que poner la tapa superior. Pero, ¿cómo la pondremos? Pues con tarugos, para que no se vea absolutamente nada de tornillos ni perforaciones por fuera del mueble. Después de tener lista la perforación, prueba que el tarugo entre correctamente. Con la ayuda de estos marcadores, sabremos exactamente dónde perforar para el tarugo. Después de verificar que todos los tarugos te coincidan, es hora de pegarlos. Vamos a instalar las puertas de nuestro rack usando bisagras Maciza. Para eso, necesitamos perforar con esta broca de 35 milímetros. Si tienes dudas con las medidas, no olvides revisar el plan. Acomoda el mueble de forma vertical para poder instalar la bisagra al mueble. Repetimos el mismo proceso con la otra puerta. Estamos a punto de terminar nuestro rack. Solo queda poner las ruedas para poderlo mover fácilmente. Nuestro rack está listo. Llegó la hora de organizarlo. Espero que se hayan divertido tanto como yo haciendo este maravilloso mueble. Nos vemos en un próximo tutorial de Academia Maciza.